Por cuarta semana consecutiva, la popularidad de AMLO sigue en aumento. Es impresionante, considera Roy Campos. Mientras en otros países los mandatarios lograron obtener un respaldo ciudadano, actualmente los niveles de aprobación han bajado tras la crisis económica y el hartazgo, contrario a lo que sucede en México. Ni las noticias falsas de la pandemia creadas por la oposición, ni la propia pandemia han logrado detener al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los últimos datos publicados por la casa encuestadora Consulta Mitofsky revela que cuatro sábados consecutivos la aprobación del mandatario ha ido en aumento. De acuerdo con Roy Campos, director de Mitofsky, el 52.1% de los mexicanos dan su aprobación. Campos destaca que mientras en otros países los mandatarios lograron obtener un respaldo ciudadano, actualmente los niveles de aprobación han bajado tras la crisis económica y el hartazgo, contrario a lo que sucede en México. En otros países los presidentes subieron al principio y luego ya comenzó este hartazgo por la crisis económica y están perdiendo lo que subieron. López Obrador es al revés, le pegó al principio y hoy ha tenido un repunte. La semana pasada estaba en 50.8%, ahora está en 52.1%. Cuatro sábados seguidos ha ido subiendo. Ha subido 6 puntos. Es impresionante, señaló Campos en entrevista radiofónica. Asimismo, estimó que de acuerdo con la tendencia, los números irán en aumento. Señaló que el presidente compensa lo bueno muchísimo más que lo malo. Aquí cabe agregar que Consulta Mitofsky es una de las encuestadoras más chayoteras, que siempre vende sus encuestas al mejor postor, así que el presidente debería estar todavía mucho más alto de lo que asegura Roy Campos. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.